somos soldados, crucifiquemos a Jesús. La luz de lo oprío, la gloria de la muerte, la vida de los sermones. Así la cruz se convirtió en el signo de la vida. En la cruz fue clavado nuestro Señor. Esa fue su sede. Desde allí nos dictó la cátedra más elocuente del amor al pronunciar aquellas palabras: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En la cruz se abandonó en los brazos de su Padre, a él encomendó su espíritu. Junto a Jesús fueron crucificados dos bandidos, uno de ellos se arrepiente de su mala vida, mientras el otro
le insulta, y el premio del arrepentido es el paraíso. Aquel hombre confía su vida a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Y Jesús ofrece el consuelo y la tranquilidad para su vida. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. En nuestras comunidades seguimos crucificados a Jesús cada vez que ofendemos a un hermano, cada vez que escandalizamos con nuestro antitestimonio, cuando somos incoherentes, es decir, con nuestros labios profesamos la fe en Jesús y con nuestra vida hacemos nados de nuestra sociedad, en los niños asesinados en los vientres de sus madres, en los hogares donde se han perdido el respeto, el amor, la comprensión y el cariño. Seguimos crucificando a Cristo con nuestras injusticias, rebeldías e indiferencia.